voz de la patria grande. Imágenes aéreas publicadas por el ejército israelí el día sábado que mostraron un edificio que, según dijeron, estaba siendo utilizado por militantes del grupo Libanés Hezbolá, fuertemente armado y respaldado por Irán, identificaron al menos a dos personas ingresando al edificio antes de destruirlo. Reuters pudo confirmar que la ubicación era Houla, Líbano, a partir de las estructuras del edificio, los diseños del techo y el trazado de la carretera, que coincide justamente con las imágenes de satélite de la zona. Reuters no pudo confirmar de forma independiente la fecha en que se filmó este video. Los bombardeos en la frontera norte de Israel, que han provocado la evacuación de decenas de miles de personas de zonas a ambos lados de la frontera y que se han intensificado en las últimas semanas, generando temores de una guerra total entre Israel y Hezbolá. El Ministerio de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dijo el 25 de junio que las provocaciones de Hezbolá amenazan con arrastrar a los pueblos israelí y libanés a una guerra que no quieren. Hezbolá ha estado intercambiando disparos con Israel durante más de 8 meses en paralelo con la guerra de Gaza. Voz de la Patria Grande.